Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría, transmitiendo y desde la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de hoy vamos a estar trabajando. Esta es una sesión, perdón. Esta es una sesión del curso Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible, que es la carrera en donde imparto clases en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Entonces, hoy vamos a estar trabajando otra vez, casi el resto del curso vamos a estar trabajando en Python, salvo un par de clases más teóricas que vamos a tener en las siguientes semanas, pero básicamente la idea es que podamos trabajar con datos. Todavía estamos introduciendo las cosas que podemos hacer con los datos. Entonces, antes de lidiar con algún conjunto de datos más interesante, quisiera ver explorando los ejemplos que están incluidos en la biblioteca Seaborn. Entonces, el objetivo de hoy va a ser eso, jugar con esos ejemplos y a ver qué tanto más podemos hacer con esos datos, ¿no? Entonces vamos a la computadora y continuamos. Ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a importar las bibliotecas. Vamos a importar NumPy como NP. Vamos a importar Pandas como PD y vamos a importar Seaborn como SNS y vamos a cargar un primer conjunto de datos que va a ser flights, de vuelos, ¿no? SNS.load dataset. Vamos a cargar flights. Entonces, podemos ponerle FL nada más. FL es este conjunto de datos. ¿Qué es lo que tiene? Podemos ver la tabla completita. Tiene el índice, no son 143 entradas y lo que contiene es el año, el mes y la cantidad de pasajeros, ¿no? Esto es, no recuerdo si para una sola aerolínea, pero ahí vemos posibles cosas que se pueden graficar directamente. Pero nosotros vamos a hacer otra cosa. Vamos a revisar uno de los funciones en Seaborn que se llama RelPlot. RelPlot lo que hace es hacer una gráfica relacional de los datos que estamos utilizando.
Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer con esos gráficos relacionales. Pues tenemos rel plot de quién, de flights, y si lo que queremos es, por ejemplo, graficar la posible relación que hay entre el tiempo y la cantidad de pasajeros, ¿no? Entonces podemos ponerle en la parte horizontal, queremos ver el año, y en la parte vertical vamos a ver los pasajeros, ¿no? Ahora, si le dejamos nada más así, nos muestra, se acuerdan como los categóricos, ¿no? Ya, ¿cuál es el asunto? Que en cada año pues tenemos diferentes meses. Pues quisiéramos ver el desacoplado mes con mes. Entonces podemos poner con un color distinto cada mes, usando el hue que usábamos la vez pasada. Vamos a ponerle mes. Y si le ponemos así, nos va a poner puros puntitos, ¿no? Y ahí está. Ahora, quisiéramos, nada más por como propósito de visualización, nos gustaría verlo como unas rectas. Entonces vamos a ver qué tal si modificamos esto. Le vamos a poner, esto va a ser tipo recta, una gráfica de líneas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos separados la relación entre cuántos pasajeros hubo cada año desacoplado por meses, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahora vamos. Fíjense, la tabla de vuelos va así, ¿no? O sea, ¿quién es el índice? Pues es simplemente un número que va entre 0 y la cantidad de columnas que tenemos, de renglones. Solamente tres columnas. Ahora, si lo que queremos es saber cuál es la relación de pasajeros dado un año por cada mes, podríamos hacer una tablita pues que lo relacione, ¿no? Esto lo que vamos a usar es una función que se llama pivot, ¿no? Vamos a hacer una tabla pivoteada utilizando una de las categorías como nuevo índice. Y vamos a ir fijándonos en la relación que guarda con las otras columnas, ¿no? Entonces vamos a ponerle FL2 va a ser FL.pivot. Y podemos usar pivot o pivot table. Luego revisamos bien cuál es la diferencia. Entonces, el índice va a ser el año. Aquí podemos poner las columnas. Como solo tenemos una, pues, que sea la del mes. Y los valores van a ser los pasajeros. Entonces, ¿cómo se ve esa tabla? Ahí tenemos, ¿no? Cada año desde 1949 hasta 1960, creo que sí se agota en el 60,
Ok. Y cada mes lo tenemos como columna, ¿no? Ahí está. Y en cada casilla vamos a tener la cantidad de pasajeros que hubo en ese momento, ¿no? Entonces vamos con esta a hacer un real plot. Gráfica relacional, y nuestra data va a ser el FL2, que ya está ordenada así pivoteada, y simplemente aquí ya no tenemos que pedirle quién va a ser la X y quién va a ser la Y, porque ya lo hicimos para construir la tabla. Y entonces simplemente vamos a pedirle que nos lo dibuje como una línea. Y ahí está. Entonces, si se fijan, de forma automática utiliza la gráfica, separa los colores por mes, porque aquí tenemos los meses. Y en la parte Y, pues vamos a tener lo que dimos de alta acá arriba como valores de la variable. Y cada una de las rectas nos las va a separar por con distinta simbología. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros queremos presentar un informe impreso, a lo mejor pues no vale tanto la pena estar gastando el toner en las gráficas estas a colores. Y podemos poner, entonces cuando imprimimos esto en tonos de grises, pues sí los vamos a poder diferenciar por el tipo de línea que estamos dibujando, ¿no? Ok. Ahora también podríamos, ya depende de la representación que queramos tener, podríamos querer representar por año cómo va cambiando la relación de pasajeros mes con mes. Entonces, por ejemplo, utilizando el dataset original, vamos a pedirle que en la X estén los meses. Vamos a pedir que la Y sea la cantidad de pasajeros. Y lo vamos a separar por colores dependiendo del año. Y bueno, van a ser rectas. Y ahí tenemos, entonces en el año 50 tenemos esta curvita de pasajeros, pero en el año 60 ya tenemos muchísimos más pasajeros, pero si se fijan todos tienen un máximo entre los meses de mayo y septiembre, ¿no? ¿Por qué? Pues son las vacaciones de verano. Y todos tienen un decaimiento en noviembre. Y justo a partir de los de la media década, justo en febrero, ¿no? Y habría que ver con qué fecha podemos relacionar esa parte. ¿Cómo podríamos hacer esto mismo con el segundo conjunto de datos? Se fijan, aquí estamos mes contra pasajeros, ¿no? Entonces, si tomamos FL2, nuestra tablita,
Y le ponemos un tote. Lo que va a hacer es utilizar las columnas como nuevo índice y el índice como columnas. Los valores van a seguir siendo los mismos, solamente que vamos, en lugar de estar viendo la tabla así, lo vamos a estar viendo como de cabeza, rotada. Eso se llama transponer la tabla. Eso se puede hacer con arrays, pero también pues, lo podemos hacer con data frames de pandas. Entonces, con este vamos a hacer un relacional que sea parecido a esta otra gráfica, ¿no? Entonces, ese en ese punto RelPlot, pero los datos ahora van a ser FLD2.t. Y otra vez, simplemente basta ponerle que queremos que sea una gráfica de líneas. Y ahí está. Y si se fijan, pues es diferente la paleta de colores que se utilizan. Eso luego podemos irlo cambiando, con la instrucción cmap. Ahora, otra cosa que podemos hacer es escribir a partir de nuestra tabla de datos un diccionario. CFL lo vamos a mandar a un diccionario. Entonces, cada uno de los pedacitos nos los va a poner con el índice y el valor, entonces tenemos el año, el mes y los pasajeros, ¿no? Y cada uno lo va a poner con todo el índice. Entonces no necesitamos realmente el data frame como tal, sino podemos hacer la gráfica directamente de un diccionario, ¿no? Que a veces eso es útil. Entonces vamos a pedirle que lo haga del FLDIC. Y lo mismo, X van a ser años. Año. La Y van a ser pasajeros. Lo que los separe por meses. El tipo de gráfico va a ser de líneas. Esta es la misma gráfica. Podemos hacer agrupamientos de datos. Vamos a hacer, por ejemplo, de FL. Vamos a agrupar por año. Un poco para darnos la idea de qué cosa es esto. Vamos a hacer
hacer un data frame con este agrupamiento, ahorita vamos a hacer otra cosa. Y entonces en cada año vamos a tener el mes y los pasajeros, ¿no? Por ejemplo, el objeto 0 de este data frame es, el objeto 0 son los años. Me voy al objeto 1, que es donde tenemos todos los datos, y aquí vamos a tomar el elemento 0, es decir, el primer elemento, que debería ser los datos correspondientes al año 1949. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a tomar el agrupamiento. Y a ese agrupamiento vamos a calcularle la media. Que no estoy seguro de si basta ponerle eso. La media. Dice, sí, pero los datos categóricos no voy a poderles calcular la media. ¿Cuáles son los datos categóricos en mis, de estos? Pues el mes, ¿no? Entonces lo que vamos a ponerle aquí es solamente para los datos numéricos, ¿no? Numeric only igual true, y ahí están. Entonces para cada año vamos a sacar el promedio aritmético de la cantidad de pasajeros. Y entonces vamos a tener una serie de tiempo con la cantidad promedio de pasajeros para todo el periodo, ¿no? Y con eso pues podemos hacer una grafiquita que nos vaya a visualizar, ¿no? Entonces a este le vamos a llamar FLM de media, entonces vamos a hacer la gráfica relacional de FLM tomando x, pero aquí ya tenemos la x y la y, no estoy seguro, FLM como las x van a ser el año y las y van a ser los pasajeros, ¿no? Que aquí ya estamos tomando el promedio. Y van a ser una gráfica igual de líneas. Y ahí tenemos la gráfica promedio de el comportamiento promedio de los pasajeros, ¿no? Ok. Pero otras cosas que podemos hacer es tomar distintos elementos de la tabla, ¿no? Y jugar con las gráficas de esos distintos elementos. Entonces podemos utilizar esta. Aquí vamos a usar una técnica que se conoce como compresión de listas, que es
Yo voy a tomar una lista y la voy a rellenar mediante una estructura OR de distintos elementos con algún iterable. En este caso el iterable va a ser nuestra tabla, ¿no? Pero la que vamos a usar es la FL2. Entonces con esa FL2 la vamos a rellenar una lista. Entonces FL2 lista o L va a ser, y abrimos los corchetitos para que sea una lista. Le vamos a pedir que sea la columna para lo que sea que haya, y la columna en fl2.items. Entonces, ¿quién es fl2l? Tenemos el año. Y ahí está, la columna de años, con sus correspondientes meses y demás, ¿no? Y entonces con este también podemos jugar, o sea, nos basta una lista para hacer nuestras gráficas relacionales. Entonces FL2L lo vamos a meter en un realplot, sns.realplot, del FL2L, y aquí simplemente le vamos a pedir una gráfica de línea, y ahí está, es la misma gráfica. Podemos utilizar dos series o varias series de datos, ¿no? No todos los datos. Entonces, por ejemplo, para este mismo FL2 podemos pedir mediante lock tener algunos datos, ¿no? Entonces queremos, por ejemplo, de los años a partir de 1955, que era es con dos puntos, a partir de 1955, que se acuerdan que teníamos ese piquito hacia abajo en febrero, ¿no? Y solamente los vuelos, por ejemplo, de enero. Y eso nos da esta serie de datos. Entonces vamos a tomar una lista con dos series de datos. Vamos a llamarle S o LS, S. Entonces este va a tener esa, y vamos a hacer fl2.log a partir de 1952, pero en agosto. Ya está. FL2. Entonces, ese contiene esas dos series de datos. Entonces, a partir de 1949 hasta 1955, y a partir de 1952 hasta donde se acaba, que es 1960, ¿no? Y vamos a graficar eso. Entonces en ese punto replot S, y que lo grafique por líneas. Y ahí está, ¿no? Pues hay un pedazo donde sí tenemos datos de los dos, y en los otros tenemos esto separados, ¿no?
Entonces, creo que le vamos a dejar aquí. Todavía nos hace falta ver un poco más de herramientas para graficar cosas. Entonces, seguimos en la siguiente sesión. Entonces, nos vemos.